mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo o que quer de mim. There's no way, it's over. Good luck, I have nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change. Señor director de comunicación del Museo del Prado, académicos de honor, socios, medios de comunicación, amigos de la Academia de la Publicidad que nos están siguiendo a través de Internet en directo, es para mí un placer y un honor darles la bienvenida en nombre de la Junta Directiva de la Academia de la Publicidad a esta nuestra undécima ceremonia de nombramiento de académicos de honor. Decía Jean Nouvel que el arte debe ser creada para la calle, para la vida, y no para los museos. Pero hay que reconocer que sin los museos el arte tendría una vida muy efímera, como es la vida de la publicidad, que también está hecha para la calle. Hoy tenemos la suerte de estar aquí reunidos, un grupo de personas que queremos que la publicidad española permanezca, se conserve. Y para ello, entre otras cosas, cada año nombramos a aquellos que mejor la representan. Y tenemos la suerte de hacerlo en el Templo del Arte. Y también tenemos la suerte de tener con nosotros a alguien que sabe mucho de arte y mucho de publicidad, el director de comunicación del Museo Nacional del Prado, don Carlos Chaguaceda. Pero uno. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Me quito la mascarilla. Muchas gracias, David, académicos, amigos, gente que lo está siguiendo desde su casa. Yo estoy aquí solo para deciros gracias. Gracias por lo que hacéis, gracias por lo que nos hacéis sentir, lo que nos hacéis emocionarnos y gracias también por no bajar los brazos. Digamos, estamos en una época muy complicada a la que no hace falta referirse porque solo mostramos nuestra mirada, pero a través de los ojos captamos la mayor parte de las emociones. Y la publicidad y hacer este evento aquí para nosotros le da vida al museo. Los museos sin público, los museos sin ciudadanos son garajes, son hangares, son espacios muertos. Queremos que los españoles vengan, que los ciudadanos disfruten y queremos estar en relación con las instituciones, como sois vosotros, Pablo, presidente, que hacéis que la publicidad funcione, que tenga una trascendencia, que tenga un sentido, que tenga una dimensión. Por hacer una pequeña reflexión al mundo del arte, en la pintura hay escuelas, periodos, etapas, estilos, pintores y maestros. Y los maestros no nacen siendo maestros. Velázquez tenía un suegro que le ayudó, hizo contacto, estableció contacto con Rubens, que le animó a irse a Italia, fue a Italia, conoció a Rivera,
volvió, pintó en la corte, Goya miró a Velázquez, los impresionistas franceses miraron a Velázquez, y de la misma manera que los jóvenes que nos están viendo ahora sueñan con hacer una campaña de Iberdrola, de Iberia, del Banco Santander, del BBVA, en fin, de las grandes compañías que hay en España, nadie empieza por el techo. Hay que aprender, hay que hacer un camino. Los pintores empezaron siendo copistas de otros, seguramente, trabajando en talleres y se fueron haciendo grandes. Y hoy, esta tarde, o esta noche ya, están aquí los más grandes. Quisiera, para terminar, felicitar a José María, a Raúl, a Ricardo y a Manuel, y aprovechar una frase que he leído a Andrés Trapillo este fin de semana. Los maestros son siempre el mejor atajo. Y con los maestros que estamos esta noche, os dejo, y nada, nada, ni siquiera el Museo del Prado se vende en el Arca. Todo hay que contarlo, todo hay que venderlo, todo hay que saberlo comunicar, con todo hay que emocionar, y vosotros sabéis hacerlo muy bien. Muchas gracias y enhorabuena. Buenas noches. Muchas gracias, don Carlos. El presidente de la Academia de la Publicidad, don Pablo Alzogaray, quiere responderle de nuestra parte hacia su entidad. Someone up on that wall is just gonna spend the night with my girl. Académicos de honor de la Academia de la Publicidad, autoridades del Museo Nacional del Prado, socios de la Academia, amigas, amigos, aquí estamos. Dos palabras, solo dos palabras sencillas, que sin embargo este lugar y este momento cargan de significado. Dejadme empezar por la primera de las palabras, aquí, el lugar en el que estamos. Muchísimas gracias, querido Carlos Chaguaceda, director de comunicación, por el acogimiento en este espacio consagrado a lo que los publicitarios veneramos tanto. Nuestra profesión está hecha de arte y de ciencia. La proporción entre las partes cambia en cada proyecto, pero en todos, absolutamente en todos, concurren ambas partes. La publicidad se inspira en el arte y a la vez lo inspira. Nos aporta lenguaje, estética y armonía. Y a tanto intentamos corresponder modestamente con síntesis, con notoriedad y algunas veces con elocuencia. La parte del arte en la publicidad es decana porque estaba antes y es eterna porque estará siempre. La publicidad no es tal si no consigue expresar. ¿Y qué es el arte sino expresión? La publicidad es una disciplina mestiza que toma de otras artes materia para mantener a raya su incertidumbre, de la literatura, del cine, de la fotografía, de la música, del diseño, del vídeo y, por supuesto, de todas las artes plásticas. Por eso, lo que hacemos los publicitarios es siempre reflejo de un tiempo, de su tiempo. El reflejo más completo, diría yo, de los anhelos, inquietudes, aspiraciones, tensiones, eso que llamamos insights, de cada generación. Hoy, en la Casa del Arte, queremos rendir homenaje a las más bellas artes y a este museo que desde 1819 cumple, como reza su misión, con conservar, exponer y enriquecer el conjunto de las colecciones y obras de arte que, estrechamente vinculadas a la historia de España, constituyen una de las más elevadas manifestaciones de expresión artística de reconocido valor universal. El arte dio a la publicidad muchos de sus grandes de los siglos XIX y XX, que convirtieron las calles en expresión de lo popular. Alphonse Mucha, Toulouse-Lautrec, los futuristas italianos como D'Epero, Capiello o Magritte, Stefanova, Vasarely, Hockney. Y entre los españoles la nómina es también larga. Joan Miró, Eduardo Arroyo, Josep Renault, Ramón Gaya, Eduardo Vicente, Julio Romero de Torres, Sáenz de Tejada y algunos que comenzaron a ganarse la vida con la publicidad, como Vázquez Díaz, Antoni Clavé o Cecilio Plá. Y tampoco es difícil encontrar artistas que han tomado de referencia el arte para hacer su obra, como los mismísimos Warhol o Lichtenstein.
Muchas gracias a todos ellos y a todos los que no he nombrado por todo lo que representan. Y permítanme concluir esta bienvenida refiriéndome a la segunda palabra de aquella frase inicial. Estamos, aquí estamos, en primera del plural, presente, con la que está cayendo. Así que mi segundo agradecimiento es para todos vosotros por estar aquí o allí, a los que están siguiendo la realización audiovisual de esta ceremonia. Y también, por supuesto, a todos los que habéis trabajado tanto, tan silenciosa, tan generosamente, robándole muchas horas a vuestros trabajos, a vuestra vida personal, para que hoy esto esté sucediendo y además esté sucediendo de una forma tan segura. Una vez, hace muchos años, alguien me preguntó qué era lo que marcaba la diferencia de un buen equipo en una agencia de publicidad. Hacer que las cosas sucedan, respondí. Hacer que las cosas sucedan es muy complicado. Hacer que las cosas sucedan es siempre una proeza, porque las cosas, sobre todo las cosas buenas, tienen una endemoniada querencia a no suceder. Así que algo suceda ahora, en presente y en primera del plural, tiene una categoría épica. Así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, porque estemos aquí. Y para concluir, aquí estamos, querido Julián Bravo, fundador, ideólogo y primer presidente de esta academia. Es un honor y un privilegio poder celebrar esta ceremonia contigo y preservar lo mejor que podemos el legado, tu legado, para mejorar nuestra profesión. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de comenzar con los nombramientos, os propongo que estemos en silencio unos segundos en honor a los académicos de honor que han fallecido durante el último año. Son Leopoldo Pomés, que nos dejó en agosto del 2019, Michel Malca, en marzo del 20, y Salva Pedreño, en abril del 20. Todos ellos maestros y en nuestro recuerdo. Y ahora sí, querría empezar con los nombramientos de 2020. Miren, es una gran alegría profesional y también personal presentar a la mujer de la que os voy a hablar ahora. Nos conocimos hace aproximadamente 26 años, finales del 94, primeros del 95, cuando ella era ya un talento emergente en el lanzamiento de aquel Open Bank de Ana María Llopis y de Ana Trullos. He contado con la suerte de tenerla como cliente en tres periodos y desde tres anunciantes diferentes. Y en todos los casos puedo dar fe de su extraordinaria calidad y calidez. Ha liderado equipos y proyectos desde muy joven, en Renta 4, en McKinsey, en Open Bank, en IKEA, en Vodafone y en BBVA. En este último, donde hace unos pocos meses, ha sido promovida nada menos que a la Dirección Global de Marketing, Venta Digital y Negocio Responsable. Trabajadora infinita, tiene tres cosas que solo tienen los grandes: autoexigencia, humildad y saber escuchar. Lo voy a decir otra vez: autoexigencia, humildad y saber escuchar. En ella también conviven la intuición y la ciencia. Muy pocos
según yo he visto, son capaces de ver tanto en una investigación cuantitativa y todavía menos de transformar eso que han visto en una estrategia de marca y posicionamiento a largo plazo. César González Bueno dijo de ella: es la combinación perfecta entre método e intuición. Juan Carlos Ureta dijo: es de las personas que seguro querría tener cerca frente a una adversidad. Como si esto fuera poco, además, sé que el lugar en el que estamos es también muy especial para ella. Según me han dicho esta mañana, heredó de su queridísimo padre Agustín una gran pasión y afición por el arte. Así que es un absoluto honor pedir que acepte este nombramiento de publicitaria del año 2020 de la Academia de la Publicidad a Sofía Rodríguez Sahagún. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo o que quer de mim, irreais, expectativas desleais. That's it. There's no way. It's over. Good luck. Bueno, qué emoción, Pablo. Me has dejado touché, como dicen los franceses. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Pablo Alfugaray, presidente de la Academia de la Publicidad, a su junta directiva y a todos los académicos de honor por esta distinción. Gracias también al Museo del Prado y a su director de comunicación por acogernos en este acto. Es un honor estar hoy aquí en una institución que tiene como propósito estimular la profesión de la publicidad entendida en sentido abierto y que promueve valores tan fundamentales como la integridad, la generosidad, el mérito y la ejemplaridad. Valores con los que me identifico y que desde pequeña he podido apreciar en el ejemplo de mis padres, Agustín y Rosa. Me produce una gran alegría recoger este premio que simboliza el reconocimiento al trabajo en equipo, al esfuerzo de todos los que me habéis acompañado en este viaje tan apasionante de la construcción de marcas. Acompañamiento en mayúsculas de todos los equipos con los que he trabajado, personas con muchísimo talento y profundidad. Y también de las compañías y las marcas que me han dado la oportunidad de aprender, de crecer, de contribuir a hacer real su propósito y sus valores, y también a la transformación y a la generación de valor para los clientes y para ellas mismas. Acompañamiento de mi familia y mis amigos, siempre animándome a ir más allá. Este apoyo a lo largo de mi, y acompañamiento a lo largo de mi carrera ha venido de muchos de los que formáis parte de esta academia, de los que tanto he aprendido y con los que siempre he disfrutado y en muchas ocasiones me he emocionado. Gracias. Guardo múltiples recuerdos imborrables y me he permitido compartir hoy con vosotros algunos de ellos, ya que sois vosotros los protagonistas que los habéis hecho posibles. Recuerdo el día en que vi por primera vez un banco naranja colocado en el Paseo de la Castellana delante de las oficinas de SCPF, y la emoción posterior que vivimos con José María Casero y Jaime López Francos al escuchar sonar los teléfonos tras la emisión en televisión del primer anuncio de Tu Otro Banco. O la primera vez que escuché a Tony Segarra en compañía de Luis Cuesta, tras un año de intensísimo trabajo, leer el manifiesto de la República Independiente de tu casa. O el viaje a la Luna que hicimos en compañía de nuestro querido astronauta Alan Bean, Marta Rico, Miguel García Vizcaíno, Eva Gutiérrez y los equipos de Señora Rasmor y Tesauro, y los intensos foros de marca en los que tanto valor aportabas, Pablo. O de cuando José María Roca y DDB nos compartieron la revolución de las pequeñas cosas como la mejor forma para tangibilizar la transformación que estaba viviendo BBVA y acercar todos los beneficios de la misma a sus clientes. Y también de esa primera vez
en la que Gonzalo Madrid y David Zamo y el equipo de WINC nos compartieron la idea de crear una plataforma de contenidos de educación para hacer real el propósito de BBVA creando oportunidades. Un proyecto que terminó viendo la luz con el nombre de Aprendemos Juntos y que ha sido y es un regalo maravilloso del que disfruto cada día. Si algo me define, es mi pasión por lo que hacemos, por este trabajo de conexión entre las marcas y la sociedad. Creo en el valor de la publicidad y de los contenidos. Ambos posibilitan esa primera conversación y el diálogo posterior de las personas con las marcas. Creo en su importancia como instrumento para hacer las marcas más relevantes y auténticas, para crear emociones de las que no se olvidan. He comprobado además su capacidad transformadora y amplificadora hacia el interior de las organizaciones y hacia la sociedad. El otro día alguien me preguntaba qué superpoder querría tener si me dieran uno a elegir, y la verdad es que no lo dudé. Escogí el de la capacidad para contar historias que importan y que marcan la diferencia. Contar historias que inspiren, que unan, que desafíen los estereotipos, que refuercen nuestro potencial como individuos y como grupos de personas y que permitan entender lo que está pasando y visualizar el futuro que juntos podemos construir. Historias que tengan punto de vista en relación con los retos a los que nos enfrentamos, que no sean oportunistas, que estén sustentadas. Historias que impulsen la curiosidad y generen empatía. Porque creo que las historias que elegimos contar son las que definen quiénes vamos a ser y qué vamos a construir. Y estas tienen mucho poder, porque como dice el psiquiatra Luis Rojas Marcos, somos lo que hablamos. Querría dar de nuevo las gracias y animar a todos los que formamos parte de esta profesión y a los jóvenes que están por llegar a hacer real para las marcas cada día este superpoder de narrar historias y crear contenidos útiles e inspiradores que en un momento de incertidumbre como el actual permitan visualizar un futuro en positivo, más colaborativo, más inclusivo y más sostenible. Me gustaría finalizar con mi enhorabuena a los nuevos académicos de NOR, a los que tanto admiro. Muchísimas gracias. Pues llegamos al momento culminante de esta ceremonia, que es la proclamación y el discurso de los nuevos académicos de honor. Y para proponer al primero de nuestros cuatro candidatos, invito a hablar a la académica de honor de la Academia de la Publicidad, doña Isabel Llanguas. Queridos colegas, queridos amigos, decíamos ayer, voy a tomar prestadas las palabras de Fray Luis de León para comenzar. Cuando yo tenía 10 o 11 años, mi abuelo me descubrió aquí el Jardín de las Delicias. Fue un fogonazo y mi entrada por la Puerta Grande en el arte, en la cultura. Gracias, Prado. Y me sirve también para hablar de José María Casero. Nos conocimos en el año 1970 en Janan Rubicán, la Yuyu. Tú, como un joven y brillante ejecutivo de cuentas, licenciado en Derecho y Ciencias de la Información. Yo, como una inexperta redactora que casi no sabía lo que era la publicidad. ¡Qué tiempos! Tuve la enorme suerte de trabajar contigo en varias cuentas y así empezar mi aprendizaje. Ya entonces tenías el mismo talante y espíritu de superación, de búsqueda de la excelencia, de pasión por el trabajo que has sabido mantener a través de los años. Buscar siempre el trabajo bien hecho, no conformarse con la rutina, saber dirigir y considerar a la competencia no como un adversario y no como un enemigo. A través del tiempo, siempre tú supiste rentabilizar y promover el trabajo en equipo. Fuiste y eres generoso para compartir tu conocimiento y experiencia con los que tenían menos que tú. En una palabra, querido Casero, eres un profesional como la copa un pino. Además, voy a recordar
una parte de tu lado personal. Fue Casero quien me introdujo a Karl Popper y su magnífico libro La sociedad abierta y sus enemigos, en aquellos años. Y de su amor por la literatura quedan dos libros que ha escrito de publicidad junto con otros autores y libros sobre el blackjack, una gran afición, y un guiño look de Coa Nash, premio Nobel. No me cabe la menor duda que tanto el pensamiento filosófico como económico de Popper han iluminado de manera muy positiva tu trayectoria. Para mí también fue un gran descubrimiento. Gracias de nuevo, querido colega, 50 años más tarde. Tu carrera, increíblemente, no tiene dientes de sierra. Ha ido siempre en continua evolución, sin prisas, pero sin pausas. Y esto, como sabéis bien todos, solo lo logran los mejores. Además, ha contribuido a ennoblecer y aumentar nuestra profesionalidad. Siempre le he admirado por ello. No es fácil en nuestra sociedad preservar los valores imprescindibles que deben cimentarla y que los líderes tienen, creo, la obligación de promover. Una ética del trabajo. Casero lo ha hecho. Siempre ha sido un publicitario de primerísimo nivel, por su conocimiento del sector, por su innovación y su pasión por la publicidad. Profesional clave en la consolidación de empresas de medio españolas, en dos fases importantes: el paso de distribuidoras a centrales en los 80 y su posterior evolución hacia el moderno concepto de agencias de medios. Formó parte vital de la creación de Central Media, del Vico, Zenit Media e iMedia. Pensó y creó la Asociación de Agencias de Medios, un gran paso para esta importantísima parte de la publicidad. Siempre ha sido un jardinero paciente. Curiosamente, mi baraca, tuve la enorme suerte de volver a trabajar con él en el último proyecto que dirigí en mi carrera, 30 años después de nuestro encuentro, la salida a Bolsa de Iberia. Zenith había ganado la cuenta de medios y Tapsa la creatividad. Un matrimonio de conveniencia que, como bien sabéis, puede ser dificilísimo. Nos reunimos los dos, tardamos un café en pergeñar nuestra simbiosis, se las transmitimos a los equipos y todo fue como la seda. José María sabe ejercer el poder con otros, además del poder sobre otros. Gracias de nuevo por mi fin de fiesta. Y gracias porque el gran beneficiario fue sobre todo nuestro cliente, Iberia. Que estés tú, querido José María, en la academia es un gran honor. Y ya para terminar, vuelvo al Prado, mi casa. Soy amiga del museo y os recomiendo, si todavía no lo sois, que lo consideréis. Aquí pasan muchas cosas buenas y en estos duros tiempos, contribuir a mantener a Velázquez, a Goya, al Gosco y a tantas otras joyas de nuestro patrimonio es estupendo. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Isabel, por las emocionantes palabras que has dicho. Pasamos años magníficos en Jan Rubicán, magníficos, nos divertimos mucho, hicimos grandes cosas. Gracias, mejor.
y lo pasamos muy bien. Gracias, por supuesto, a la Academia por concederme este galardón, Pablo, académicos de honor. Enhorabuena a mis colegas Manolo, Raúl, Ricardo y Sofía, por supuesto, mi muy querida Sofía. Yo creo que el premio más merecido de todos los de esta noche. Muchas gracias. Voy a hablaros, voy a aprovechar esta ocasión para hablaros de un personaje del que posiblemente no habéis oído hablar la mayor parte de vosotros y que era la contraparte de Goebbels, del Partido Nazi, en el Partido Comunista. Es un personaje extraordinario que se llamaba Willy Münzenberg, alemán, comunista, por supuesto, con cuya ideología no comulgo, y menos aún con sus métodos, porque sus métodos estaban muy imbuidos por la idea de que el fin justifica los medios. Pero era, en todo caso, un personaje extraordinario, que vivió en años muy difíciles, muy convulsos, entre los años 20 y 40 del siglo pasado, un periodo decisivo, en mi opinión, de la historia, en la que este hombre tuvo un papel extraordinario que yo creo que ha pervivido aún en nuestros días. Nació el año 1889 y se unió al movimiento comunista inmediatamente y fue diputado en el Reichstag por el Partido Comunista Alemán. Conoció a Lenin en la época de Lenin en Zúrich, en la época en que ya veían ambos la importancia enorme que la propaganda y la agitación tenía y tiene en el mundo. Y su primer trabajo fue como responsable de lo que terminó en llamarse Socorro Rojo, que era una asociación, ayuda internacional obrera para combatir y para conseguir ayuda para el hambre que hubo en Rusia después de la Guerra Mundial, la primera, y después de la Guerra Civil. Fue el propio Lenin que tenía una visión muy nítida de la comunicación, de la importancia de la propaganda, quien definió los objetivos que la Internacional Comunista debería seguir. Y lo nombró jefe de propaganda de la Internacional Comunista, de la Comintern, en Occidente. Y es ahí cuando Willy Münzenberg inició su carrera, sus actividades de propaganda, de publicidad, de marketing, de agitación, y donde construyó un verdadero imperio que, en mi opinión, ha sido enormemente influyente en lo que siguió del siglo XX e incluso en lo que llevamos del siglo XXI. Tuvo muchos enemigos dentro de su casa, dentro de su partido, dentro de su organización, y particularmente los alemanes que luego gobernarían la República Democrática Alemana, Ulbricht, Pieck, etc., le hicieron la cama y consiguieron que desde Moscú lo quitaran de en medio, porque es lo que pasó. En el año 40 apareció muerto en un bosque de Francia, seguramente, y no es mucho, muy arriesgado decirlo, por orden de Stalin. No era un funcionario de partido, ni mucho menos, ni era tampoco un agente secreto, aunque se habla de él como una persona que ayudó a contratar y a captar agentes. No le preocupaba el aspecto financiero, le ocupaba solamente la promoción de su idea, de la idea comunista y de la revolución mundial. Era un propagandista y por eso creo que vale la pena traerlo aquí y darlo un poco a conocer, a quien lo conozca, porque me parece que es un personaje extraordinario. Escribió un libro que se llama La propaganda como arma, en la cual hacía un elogio muy grande de la propaganda del Partido Nacional Socialista, que consideraba él y consideraban los comunistas que era absolutamente extraordinaria, la mejor campaña de publicidad que se había hecho en la vida. El propio Münzenberg escribe lo que era la Organización Internacional de Ayuda al Trabajo, International Arbeiter, eh,
no me acuerdo cómo se dice en alemán, no es igual. La organización decía, existe básicamente para hacer propaganda de la Rusia soviética a gran escala, ganarse a los círculos burgueses, organizar la ayuda infantil y el trabajo cinematográfico, pasando por la propaganda y el establecimiento de una organización pionera en este trabajo sistemático para el futuro. Debemos evitar ser una organización puramente comunista, y esto es una de las claves. Se trata sobre todo de penetrar en sectores más amplios de la población, ganar el apoyo de artistas y profesores, de usar el teatro y el cine para hacer hincapié en todas partes que Rusia está haciendo posible por la paz mundial. Es importante introducirse en la prensa, en los sindicatos, y tenemos que hacer que no que lean la prensa comunista, en la prensa comunista lo bien que marcha Rusia, sino intensificar los esfuerzos para cautivar a los intelectuales de Occidente que simpatizan con Rusia. Münzenberg inició gran cantidad de campañas, gran cantidad de actividades de todo tipo, desde, digamos, actividades con posicionamiento de marketing muy preciso, con objetivos muy precisos, con estrategias muy precisas y con medios muy precisos. La comparación con Goebbels, como decía, es difícil, porque siendo adversarios, es curioso que los comunistas admiraban a Goebbels, pero no admiraban a Münzenberg. Consideraban que Münzenberg tenía un producto extraordinario, que era pues la Revolución Mundial, que era la igualdad, que era la utopía del futuro, mientras que los nazis tenían un producto horrible, prácticamente no tenían producto y, por tanto, tenía mucho mérito lo que vendían. La estrategia de Willy Münzenberg se basaba en cuatro puntos esenciales. En primer lugar, por supuesto, la expansión de la revolución a través de intelectuales, profesores, científicos, artistas, no comunistas, y en atraer compañeros de viaje. Segundo, había que evitar la pesada jerga del partido, la lengua de madera, que era como él la llamaba, que era la que utilizaban los funcionarios y que lo que hacía era alejar a la gente del partido. Tercero, lo más difícil, conseguir que hablaran estos intelectuales con sus propias palabras y que creyeran en su que hablaban en su propio nombre y que las iniciativas en que participaban eran espontáneas. Y finalmente, conseguir, y yo creo que es lo más importante de todo, la delimitación del territorio progresista. Identificar y excluir a los fascistas de entonces, desacreditarlos y excluirlos del campo de juego. Precisó muy bien cuál era su grupo objetivo, insisto, intelectuales, independientes, ideales, crédulos, conocidos y muy influyentes. Un pintor, un escritor ya traían mucha más atención que un pensador y conseguían mucha más información en los medios, y a eso le llamaba él la caza de inocentes. No tenemos tiempo para hacer una descripción detallada de las cosas que hacía, pero os cuento unas cuantas: congresos y actividades de todo tipo, la Liga Antiimperialista, la Alianza Universal por la Paz, la Agencia España, que montó con Álvarez del Bayo para defender a la República en los tiempos de la República, el Congreso para la Defensa de la Cultura, etcétera, etcétera. En este terreno creó y organizó un contraproceso del proceso de Núremberg por el incendio del Reichstag, que fue extraordinariamente exitoso en Londres, que consiguió, digamos, cobertura mundial. Montó productoras de cine, productoras de radio, emisoras de radio, periódicos, editoriales, incluso vendía tabaco y conseguía convencer a un fabricante de tabaco para que pusiera fotos de los obreros en los paquetes de tabaco. Ya una novedad que después alguien ha seguido. Finalmente, quisiera hacer alguna reflexión sobre nuestra profesión, en el sentido primero de que pensamos los profesionales que no hay buena publicidad que sea capaz de vender un buen producto, porque cuando el producto se prueba, el misterio de la publicidad, el misterio del atractivo, se acaba. Todo esto no es aplicable, naturalmente, a la comunicación política. En general, los mensajes políticos no son contrastables más que a medio y largo plazo, y a veces ni siquiera eso. Y, en todo caso, el producto comunismo, por llamarlo así, y en general el soviético en particular,
que Billy Munzenberg vendía era una idea excelente, consistente y sólida intelectualmente, la utopía socialista que prometía la felicidad para la humanidad y que se ponía en práctica por primera vez en la historia. La realidad, naturalmente, era diferente. La prueba del producto no se podía hacer y cuando se hacía era trucada y, por tanto, los resultados no podían ser válidos. El producto ha demostrado ser malo, pero sigue estando vivo, sigue estando muy vivo en muchas partes del mundo y, en todo caso, en la mente de muchos de nosotros. La respuesta es que el sistema, decían ellos, el sistema es bueno, pero ha sido mal aplicado. Esta es una vieja historia que seguramente nunca se solucionará. Se están variando conceptos estratégicos, ya no es la lucha de clases, pero es llamar el feminismo, es la inmigración, es el anticolonialismo, etcétera, etcétera. Finalmente, quisiera decir que si la cualidad principal de la publicidad es que no engaña a nadie, es quizá porque la publicidad se declara como publicidad y por tanto, como parte. No está vendiendo ecuanimidad ni está vendiendo parcialidad e imparcialidad. Está vendiendo un producto que para eso es para lo que se ha creado. Por tanto, nadie se engaña con la publicidad. Los mensajes políticos, sin embargo, son extraordinariamente más confusos y yo creo que vale la pena enfatizar en este sentido la humildad, la ingenuidad y la honestidad de la publicidad con todas las limitaciones que tiene. Y, finalmente, insistir en que es un mecanismo, es un engranaje extraordinariamente necesario para la economía libre de mercado y para la democracia. Me gustaría terminar leyendo un párrafo de una novela que escribió Antonio Muñoz Molina, que se llama Sefarad, y que le recomiendo. Sefarad, una novela de novelas, y que dice: Billy Munzenberg comprendió antes que nadie que la revolución mundial no llegaría enseguida, si es que llegaba alguna vez, y que el comunismo solo podía difundirse en Occidente de una manera oblicua y gradual, no con la propaganda chillona, ruda y monótona que complacía a los soviéticos, sino a través de causas en apariencia desinteresadas y apolíticas, gracias a la complicidad en gran parte involuntaria de algunos intelectuales de mucho prestigio, celebridades independientes, Bertrand Russell, Wells, Shaw, etcétera, etcétera, y de buena voluntad que firmaran manifiestos a favor de la paz, de la cultura y de la concordia entre los pueblos. Munzenberg inventó el halago político a los intelectuales acomodados, la manipulación adecuada de su egolatría. Con cierto desdén se refería a ellos como el club de los inocentes. A esa clase de intelectuales, Lenin los habría fusilado, pero Munzenberg hizo un instrumento extraordinario para el desarrollo de su idea. Y termino ya haciendo un voto por que los anunciantes y las agencias y los profesionales de la publicidad apuesten por la marca en estos tiempos tan difíciles en los que parece que la marca ha perdido gran parte del sentido que tenía, cuando en realidad ese es el futuro. Muchas gracias. Gracias, José María, por esta lección de historia tan actual. Y llegamos al turno de presentar a nuestro segundo candidato y para ello llamo al académico de honor, don Agustín Medina. Anfitriones del Museo del Prado, académicos de honor, socios de la Academia, señoras y señores, muy buenas noches a todos. Tengo la suerte y el placer y el honor de presentar a Raúl Eguizábal, a este nuevo académico. Y me gustaría decir, porque mucha gente seguramente no lo conoce, él no es un publicitario
digamos, de agencia. Sin embargo, es una persona que creo que es muy importante para nosotros. Yo creo que nuestra profesión en España es una profesión que tiene muy poca teoría, muy pocos libros y muy pocos intelectuales. Es una profesión de práctica donde nos hemos dedicado muy poquito tiempo a crear pensamiento alrededor de la profesión. Y tuvimos la suerte de que Pedro Prat Gavallí, en el año 1917, fuera un pionero en todo esto, escribiera un libro, La publicidad científica, 7 años antes incluso de que Claude Hopkins en Estados Unidos hiciera un libro del mismo título en inglés, Scientific Advertising. Después la guerra civil lo paró todo, o sea, tuvimos un buen comienzo hace 100 años, pero la guerra civil vino a estropearlo todo. Las agencias multinacionales que habían aquí se tuvieron que volver a ir y tardamos mucho tiempo en recuperar un poco la profesión. Realmente los publicitarios de mi generación aprendimos con las agencias multinacionales que llegaron a España en los años 60. En el 63 llegó McCann Erickson, Walter Thompson creo que fue el 64, Janan Rubicon el 65, y ellos nos enseñaron la profesión a la americana por la vía práctica. O sea, aprendimos, insisto, sin teoría, ¿no? por pura práctica. Entonces, creo que nos falta, como decía, esta intelectualidad a la profesión, y Raúl viene a traerla. Raúl es a traernos porque tiene todo lo que nos falta. Él es, voy a leer un poquito de su currículum, de su extensísimo currículum, pero solo 3 líneas para decir que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de teoría e historia de la publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información, autor de numerosos libros sobre la historia y la teoría publicitaria, comisario de exposiciones relacionadas con el arte comercial, crítico de arte, creador literario, poeta y una curiosa pasión por el mundo del circo. Como veis, es una persona realmente muy interesada por aprender cosas. Creo que está claro que le gusta aprender muchas cosas y que seguramente por eso se dedica a la enseñanza, siguiendo los consejos de Cicerón, que decía que si quieres aprender, enseña. Se inició con su mentor, Juan Antonio González Martín, el otro académico intelectual, también es miembro de la Academia de Honor de esta academia, que tuvo una muerte prematura. Fue un hombre que vivió solamente 42 años, murió en un accidente, y un accidente que Manolo Valmorisco, que es uno de los nuevos académicos, también recordará muy bien, porque ese día estábamos en Cuenca, Manolo y yo, con Luis Bassat, dando una conferencia en la Universidad Menéndez Pelayo, y él iba a participar en esa conferencia. Entonces tuvo la mala suerte, creo que al salir de Barajas, iba en un taxi y un coche chocó contra él y lo mató. Como decía, Raúl se inició con Juan Antonio González, que fue el pionero de unir la universidad y la empresa. O sea, era un hombre absolutamente fanático por hacer que la universidad y la empresa se miraran, se entendieran y bueno, nos llevó a muchos de nosotros allí a dar clases en la Complutense, a dar charlas, porque estaba absolutamente concienciado con eso. Tuve la suerte, como digo, de conocer a él y de conocer también en ese momento pues, a Raúl, que aunque Juan Antonio tenía varios discípulos, creo que es el discípulo más adelantado de todos ellos y el que, sin duda, el más aplicado, el que ha seguido acercando esa universidad a la empresa y creo que por esa razón está aquí, ¿no? Colaboramos juntos una vez en una serie de televisión que hizo Manuel Campo Vidal, se llamaba Los anuncios de tu vida, y Raúl y yo pues estuvimos asesorando a los guionistas en esta serie. Nos tuvimos que ver miles de anuncios desde que empieza la televisión en España, del 56 hasta ahora, y me consta, porque lo he vivido muy cerca con él, que es un súper experto en anuncios, ¿no? que sabe analizar como nadie, que tiene un criterio profesional a prueba de cualquier examen y lo conoce todo, ¿no? Bueno, yo creo que termino diciendo que hoy día que la industria está convulsa, que se invierte mucho menos que nunca en formación de nuevos profesionales y por tanto todavía hay menos teoría en la profesión, es un auténtico lujo contar en esta profesión con alguien como Raúl, que mantiene la antorcha de la cultura y aporta seriedad, profesionalidad y carácter a nuestra profesión. Bienvenido, Raúl, a la Academia de la Publicidad.
nadie mejor que tú se merece nuestro reconocimiento. Muchas gracias, Agustín, por tus magníficas palabras. Me hubiese pasado toda la tarde escuchándote, vamos, es decir, yo estaba absolutamente encantado escuchándote. Quería de paso agradecer también al jurado de este año, porque ha tenido la delicadeza, no ya de darme el premio, vamos, o el nombramiento, sino de ponerme estos compañeros que me ha puesto, ¿no? Que realmente con los que me siento enormemente cómodo, con los que me siento muy a gusto y que bueno, me parece que se merecían, desde luego, mucho más que yo estar en la Academia de la Publicidad. Me gustaría también agradecer, aprovechando que ha venido Julián Bravo, agradecer porque él fue el fundador de esta, es decir, esta noche no estaríamos aquí si no llega a ser gracias a él y a Augusto, que estuvieron juntos hombro con hombro luchando por dar forma a la academia. Y bueno, diríamos que desde el primer momento, o casi desde el primer momento, me comprometió con este proyecto, con el que yo siempre he estado encantado y he intentado colaborar siempre lo máximo posible. Voy a decir unas palabras que tienen un título, voy a leer el título, se titula Divagaciones en torno a la vida y a la obra publicitaria del coleccionista de Quijotes, Eulalio Ferrer. Buenas tardes, académicos de honor, socios, directiva, allegados, señoras y señores. Como es la primera vez que me nombran académico de honor, aunque espero que esto se haga ya costumbre, he pensado que la mejor manera de abordar el compromiso de dar un discurso era fijarme en algún modelo. Así que para la ocasión he elegido, ahí es nada, el discurso de ingreso en la RAE del Nobel Camilo José Cela, titulado La obra literaria del pintor Solana. Como quizá ustedes sepan, Gutiérrez Solana era un pintor y escritor de origen santanderino que lo primero que hacía cuando llegaba a un pueblo o a una capital era visitar la morgue y darse un paseo por el cementerio. Otros escritores contemporáneos suyos, como Azorín, tenían la costumbre de acudir presurosos a las librerías de viejo en busca de algún raro opúsculo. Sin embargo, Solana, para algo era el autor de La España Negra, prefería la compañía de los muertos a la de los inmortales. Yo en eso tengo alguna ventaja con respecto a Cela, porque el autor que he elegido, nacido en la misma capital montañesa, era la amabilidad personificada y prefería coleccionar Quijotes que coleccionar fiambres. Santanderino, pues, de nacimiento, mexicano por elección y obligación, publicitario por vocación, Eulalio Ferrer ha sido una guía y un maestro de publicitarios o de publicistas, como le gustaba decir a él, a lo largo de muchas décadas a un lado y a otro del Atlántico. Tuve el privilegio de conocerle con motivo de la edición de su libro Los lenguajes del color, para cuya presentación fui invitado en compañía de algunos académicos de la RAE. Ahí estaba, en efecto, José Hierro, con su poderosa voz de metal, y el fino académico Gregorio Salvador, cuya inolvidable charla versó sobre el color, no tan obvio como pueda parecer, del caballo blanco de Santiago. Recuerdo que Pepe Hierro pidió un flexo porque no veía las palabras que llevaba anotadas y que Gregorio, al que la azafata preguntó si él necesitaba también más luz, dijo que no, que él veía perfectamente, pero que a cambio oía bastante mal. El poeta José Hierro era a la sazón muy amigo de Eulalio. Ambos compartían filias literarias y republicanas
además de ser santanderinos, uno de origen y otro de acogimiento. Eulalio Farrer era ya muy conocido tanto por haber creado un emporio publicitario en México que incluía un magnífico edificio, como por haber publicado una serie de libros de temas publicitarios, así como por su excelente colección de Quijotes, la mayor del mundo, según tengo entendido. ¿De dónde le venía a este exiliado de la guerra esa afición? He podido comprobar que la devoción por el Quijote puede tener orígenes muy diversos. Por la librería Gulliver, un establecimiento dedicado a los libros insólitos y curiosos, solía ir un coleccionista del tema cuya afición tenía origen en que, como a Cervantes, le faltaba un brazo, aunque en realidad no había leído nunca el Quijote, solo lo coleccionaba. Yo imaginé inmediatamente un encuentro de coleccionistas de Quijotes, todos ellos luciendo la manga vacía, unos tirando más a Sancho y otros más a Quijano, pero firmemente convencidos de ser la viva imagen de Cervantes, cuyo famoso retrato atribuido a Jáuregui, como ustedes saben, es falso. Eulalio Ferrer y José Hierro habían repasado juntos los pormenores de ese paraíso de los exiliados españoles que fue México, después de otro ilustre manco español, Vallinclán, pero no con menos entusiasmo. Tanto era ese entusiasmo que Pepe Hierro, según confesó en esa noche de confidencias, no estaba dispuesto a marcharse de allí sin antes haber comido iguana, plato al parecer delicioso. Al fin encontraron un ranchito donde rezaba el siguiente letrero: se sirve iguana, serpiente y otros mariscos. Aunque en el momento decisivo, el poeta tuvo su inevitable momento de duda. ¿A qué sabe la iguana?, preguntó. Y el camarero le respondió impasible: yo no la he probado nunca, me da mucho asco. Eulalio Ferrer escribió una serie de libros sobre publicidad, si no siempre meticulosos, siempre amenos e inteligentes. Cartas de un publicista, Publicidad y comunicación, De la lucha de clases a la lucha de frases, La publicidad, profesión intelectual, El publicista, testimonios y mensajes, y así hasta casi 40 títulos, empezando por aquel Enfoque sobre la publicidad, editado en 1964, con prólogo del poeta Salvador Novo. Otra de sus notables obras, Por el ancho mundo de la propaganda política, es un auténtico mamotreto de varios kilos con el que uno puede entretenerse muy bien, gozando de una lectura placentera y perspicaz, o puede cometer un asesinato si se ve capaz de utilizarlo como arma arrojadiza. Pero yo, el que prefiero de entre todos los suyos, es un libro modesto, bien que vestido por Abraham Moles, La historia de los anuncios por palabras, porque los anuncios por palabras son algo así como la hermana pobre, el pariente menesteroso de la publicidad. Es un libro que todos los publicitarios deberían conocer y donde se recogen frases anónimas de anunciantes ocasionales, literatos improvisados a la altura de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna o del diario de Gilles Renard. Ahí se encuentra esta joya del Westminster Herald: deseo cambiar traje de novia, ajuar y otros accesorios por pistola en buen uso. Hay auténticos novelones condensados en un par de líneas. Si no, escuchen este del The New York Review del 22 de agosto de 1978. Mujer latina, hermosa, culta, inteligente, 31 años, buena posición, busca hombre rubio y barbado para relación sexual salvaje y violenta. ¿Y qué me dicen de este otro, que fue publicado en Londres en junio de 1970? Viuda joven, rubia, de buena presencia, amante del campo, del cine y los deportes, contraería matrimonio con caballero soltero, viudo o divorciado, de preferencia de 5 pies y 10 pulgadas de altura, y ocupación ferrocarrilero por tener en buen uso los uniformes de su primer marido. Y así, toda una colección de perlas a las que Ferrer fue gran aficionado e inquisitivo buscador. Cojo del pie derecho desea asociarse con cojo del pie izquierdo para comprar zapatos del número 7. A escultor ofrece ese modelo con las medidas exactas de la Venus de Milo más los dos brazos. San Martincito de Porres, gracias por haberme aliviado de mi brazo. Espero me mejores del otro. Eulalio Ferrer fue uno más de esos españoles exiliados
que contribuyeron con su esfuerzo y su imaginación a ensanchar América. Por el contrario, España consiguió con esta diáspora empobrecerse aún más, hacerse más pequeña, más misérrima. Los españoles fundaron allí editoriales, pintaron y escribieron, fueron profesores y maestros, técnicos, músicos, científicos y también, como no, publicitarios repartidos por aquellos nuevos países que pasaron a ser sus países. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, donde ingresó a los 71 años con el discurso Aportación a un estudio del lenguaje publicitario, fundador de Publicidad Ferrer y Ferrer Comunicación, secretario local en la España republicana de las Juventudes Socialistas a los 16 años, prisionero en el campo de concentración de Argel-sur-Mer, miembro correspondiente de la RAE, mecenas del premio Menéndez Pelayo, que en 2012, muerto ya nuestro amigo, pasó a llamarse premio Eulalio Ferrer, autor de esos casi 40 títulos con los que amplió el mundo de la publicidad. Y, sin embargo, en ningún momento olvidó su pasión española. Venía todos los años a su Santander natal. Recuerdo haber estado con él en un curso de la UIM en su sede central, también en el Hotel Villamagna, donde se alojaba en Madrid, y en la Biblioteca Nacional, viendo la gran exposición de carteles del siglo XIX, siempre hablando de lo nuestro, de publicidad, de literatura y del exilio. Pero todavía, señoras y señores, no les he explicado cuál es el origen de la pasión quijotesca de Eulalio Ferrer que le llevó a levantar aquella portentosa colección que era al tiempo un monumento de nostalgia de España. Cuando estaba internado en el campo de concentración, consiguió, supongo que mediante un cambalache con otro interno, un ejemplar del Quijote, libro que le acompañó al exilio y que ya no le abandonó por el resto de sus días. En las horas amargas del éxodo, en los días difíciles de la refundación de una vida, ese libro le condujo y le escoltó como el más fiel aliado. De su otra pasión, la publicidad, desconocemos su origen, pero sabemos, sin embargo, que le acompañó hasta el final, le alimentó y le proporcionó amigos y parabienes. Valga desde aquí nuestro recuerdo de este gran español y grandísimo publicitario. Mil gracias por su paciencia y que ustedes lo disfruten. El tercer elegido será presentado por el académico de honor, don Augusto Macías. Hola, buenas tardes, noches, supongo que muy, muy, muy de noche. Voy a hablar un poco de Ricardo, de mi amigo Ricardo. Pero antes de empezar hablando de Ricardo, quiero ahora hacerlo aquí público, aunque lo he hecho privadamente, felicitar a José Mari Casero, a Raúl, a Manolo Valmorisco y, lógicamente, a Ricardo. Os merecéis la distinción. Y yo, por mi parte, tengo que decir algo, que es que yo este año al jurado le daría un 10. Para mí es una enorme satisfacción y un gran honor ser la persona que hace la transmisión de los títulos a Ricardo como académico de honor de la Academia de la Publicidad. Si hay algún publicitario que merezca este reconocimiento, ese es Ricardo Pérez Galindo, o sea, Ricardo Pérez. Ricardo, habrás notado que he recalcado lo de publicitario. No permitas nunca que te digan publicista. Además de ser feo, pueden confundirte con quien publica o incluso con un experto en derecho público. No es que sea malo eso, ni mucho menos, pero no somos nosotros. Ricardo y yo nos conocemos desde 1964 o 65. Era un jovencito, muy jovencito, serio, listo, concentrado y sin barba.
se destacaba en publicidad estilo, que luego deparó en Víctor Sagi Madrid, como un buenísimo conocedor del medio radio. Así que intenté ficharlo para el equipo de medios de Ciesa NFK y al cabo de muy poco tiempo comenzó a forzar las cosas para que lo pasáramos a creatividad. Había nacido creativo, eso está claro. Y tanto insistió que se le encargó una campaña para televisión, a ver cómo resultaba. Consiguió una nota alta y su campaña fue programada y vio la luz, su primera campaña. La campaña era para Fosgluten, fuerza mental. Aún es posible que los más viejos del lugar recuerden aquel spot donde un joven saltaba un montón de libros a cámara lenta. Y así comenzó todo. Se convirtió en el creativo Ricardo Pérez. Y lo ha conseguido todo con sus campañas, incluido un león de oro en Cannes, casi nada. Yo salí de NFK y Ricardo me pidió que hablara de él en Danis. Danis siempre tuvo un gran atractivo y así lo hice. Y el gran Antonio Jordán vio lo que Ricardo era, que era lo que es, un enorme creativo. Y a Danis se fue con la responsabilidad de todas las cuentas. He seguido desde entonces la exitosa carrera de mi amigo Ricardo. Incluso hemos sido socios de una empresa un tiempo, un corto tiempo. De Danis volvió a NFK e inmediatamente se involucró en la creación de Tandem. Y a Tandem fueron a buscarlo para que se asociara a MMLB y crearon MMLB y Ricardo Pérez. Después creó su Ricardo Pérez asociado y ahí sigue. Sus campañas, Calvo, Thompson, Don Simón, Reis, Osen, Saba, etcétera, etcétera, siempre han sido éxitos. Y durante muy dilatado tiempo. Sus campañas han abierto mercados, han convertido las marcas en apellidos familiares. Ricardo dice, y es verdad, que la publicidad debe entenderse y la marca recordarse. Y es cierto que hay anuncios que gustan, pero de la marca si te he visto ni me acuerdo. Ricardo insiste en que el anuncio del que se recuerda lo que pasa, pero no la marca que lo pasa, no es genial, es fatal. Quien no lo conozca aún debe leer su libro La huella de la publicidad. Lo dice todo y se le entiende todo. No me puedo extender más porque me han cortado el tiempo. Me gustaría hablar mucho más de Ricardo. Así que, querido Ricardo, mi enhorabuena, mi cariñoso saludo y mi admiración. Fátima, para ti también la enhorabuena y un beso, con el permiso de Ricardo. Ricardo, me alegro de ser el eslabón que te entrega los atributos de académico de honor. Muchísimas gracias a todos por la atención y te espero aquí, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Augusto. Después de tus palabras, pues ya tengo muy poco más que añadir, porque él lo ha dicho todo
y la trayectoria que ha dibujado, pues no lo habría hecho yo mejor. Al contrario, él tiene la memoria, además de que yo era entonces muy jovencito y no me grabó tanto el tipo de discurso o de trayectoria inicial. Pero es verdad que eso que uno ha partido de medios, que luego, vamos, luego no, es que al mismo tiempo yo quería ya ser creativo como fuera, me costó Dios y ayuda, Dios no sé y ayuda la de Augusto Macías, y realmente pues bueno, me integré en la creatividad, en cuerpo y alma, y de esto hace ya bastantes años y aquí estamos afortunadamente, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Podría seguir así, pero yo creo que voy a atenerme al guión, porque si no, pues me voy a pasar mucho de tiempo. Y entonces, vamos a decir que David Torrejón nos pedía, en nombre de la Academia, una aportación singular, y mi aportación singular es la singularidad. Ante el dominio imparable de los grandes grupos globales, yo pido que no dejemos de cultivar esa especie en vías de extinción que es la personalidad individual, esas raras avis que vuelan a su aire. Los versos sueltos dan vidilla y carácter a una profesión creativa que necesita, como todas las profesiones creativas, tener cara y ojos, ojos sobre todo ahora que es lo que nos deja ver la dichosa mascarilla. Aunque algunos, por este motivo, se nos considere perros verdes o bichos raros, y no estoy pensando solo en mí, sino en algunos compañeros de fatigas. Pero en mi caso, vayamos al tema. ¿Cuáles son esas singularidades, esas rarezas que defiendo y que creo que he practicado en estos años, sobre todo pues, en los últimos en que ya pues, con agencia propia he desarrollado pues lo que yo creía que había que hacer en publicidad? Y lo primero es, y digo que es raro, porque me parece que no está generalizado en la profesión tanto como debiera. Raro es sentir pasión por la marca y demostrarlo, creándole un código propio. Es decir, que el anuncio que salga, no es que lleve la marca inmediatamente, pero sí que se respire ya esa marca. O sea, hay campañas, pues yo las tengo que mencionar, si no, no se entiende a lo mejor lo que estoy diciendo, como Calvo Claro, como El que sabe Saba, como Voy a comer con Don Simón, como El rey de las camas, etcétera, etcétera, que aunque no se diga al principio la marca, ya está, ya se ve, ya está dicha y ya está presente. Entonces, yo creo que eso es una peculiaridad, una rareza, porque hay una tendencia en corrientes bastante más actuales de enhebrar mensajes muy, muy positivos, por supuesto, y bellísimas imágenes, algunas a lo mejor de archivo, pero yo me pregunto, ¿y de la marca qué? De la marca, el segundo final, y como decía Augusto, si te he visto no me acuerdo, que hemos coincidido en la frase. Y además esos son entonces mensajes tan genéricos que lo mismo valen, digo yo, para un banco, una zapatilla de salir a correr o el gobierno de España, que decía yo en las locuciones de las elecciones, no las últimas en las que no hemos tenido nada que ver, no es culpa nuestra. Raro es hacer también campañas con famosos y no de famosos, parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque los famosos, los actores o los artistas o los cómicos que han trabajado conmigo han quedado detrás, como respaldo, de una marca, y es la marca lo que se conoce, es la marca lo que ha trascendido. Es decir, que es muy importante conseguir eso, conseguir que la famosa sea la marca. Raro es también convertir en tres meses marcas locales en líderes nacionales de su mercado, claro. Raro es pasarse toda la vida vendiendo sin venderse.
y no me refiero a nadie. Raro es sostener, y más en este templo del arte, que la palabra es lo primero, cronológicamente, en el desarrollo de una campaña. Es decir, antes de entrar a definir las imágenes, hay que escribir negro sobre blanco en un papel el concepto, la idea base que sirve de soporte desde ahí hasta el final en cualquiera de sus manifestaciones artísticas. Y más raro es defender a estas alturas la figura y la silla del copy, del creativo redaccional, digamos, en las agencias, cuando hasta el término creativo más amplio también es discutido y discutible, como decía aquel, por aquello de que todo el mundo debe ser creativo. Y sí, es verdad, hay cocineros creativos, hay, dicen, futbolistas creativos, según los cronistas, y hasta contabilidad creativa, pero siempre como complemento calificativo y no siempre de una manera positiva. Solo en nuestra profesión, creativo es un oficio y un puesto de trabajo que creo que todos debemos defender, aunque nos dediquemos a otra parcela de la publicidad, pero es que es de donde parte todo, ¿no? Y esa creatividad es la que, su ausencia, digamos, es la que nos puede estar llevando a que el papel de la agencia de publicidad esté un poquito disminuido últimamente. Y más raro es, precisamente hablando de eso, que la Asociación de Agencias de Publicidad haya cambiado su nombre. Parece que le da vergüencita llamarse Agencias de Publicidad. Estoy hablando de la Asociación de Agencias, no de esta docta academia, que espero y estoy seguro de que seguiré siendo siempre la Academia de la Publicidad. Pero esta asociación, sí, decidió cambiar su nombre, que era pues lo que el que definía perfectamente su función, por uno del que no me acuerdo. O sea, no es que no puedo acordarme. Es una cosa que se podría aplicar a cualquier taller, pero no taller creativo, sino taller de la esquina. Es decir, que parece ser eso, que les ha dado esa vergüencita y que no les parece moderno a lo mejor llamar agencia de publicidad. Aducen que es que ahora se hacen otras técnicas creativas, otras labores, que no son estrictamente publicidad. Yo creo que sí lo son y además tampoco son tan nuevas. O sea que todos hemos hecho de todo en las agencias por potenciar nuestras marcas, nuestros clientes, por supuesto. Y no solo hemos hecho, ya quisiéramos, spots de televisión y originales y cuñas de radio. Hemos hecho un poco de todo. Pero bueno, sí, habrá ahora empresas especializadas en otras técnicas, pero yo creo que los términos agencia y publicidad son muy amplios, y además acogen y abrazan muchas actividades y muchas cosas. Por tanto, creo que nunca debió perderse el nombre de agencias de publicidad, y menos en la asociación que las representa. Yo quiero decir, además, en referencia precisamente a los publicitarios, por supuesto que no admito el publicista por ningún lado, quiero decir que para nosotros quitarnos el nombre de agencia de publicidad es como arrebatarnos el DNI o hasta el ADN de nuestro ser. La agencia es nuestro castillo y en ella hemos pasado lo mejor y lo peor, y más horas a lo mejor que en nuestra casa. Bastante la van a echar de menos los que teletrabajan. En ella hemos vivido, aprendido y hecho amigos, ¿o no? Hablando de amigos, he aquí ya el momento del agradecimiento. Para empezar, al jurado, como está mandado, pero también a personas decisivas en mi trayectoria. Ya he hablado de ellas, Augusto, pero bueno, yo quizá hay algún nombre y apellido que no ha pronunciado y que yo sí quiero pronunciar, como el de Fernando Romero, con el que empecé en estilo y que para mí no es un referente solo de publicidad, sino también de humanidad y de dignidad.
No me puedo olvidar de Antonio Jordán, que es el protagonista de esa anécdota que ha contado, que cuando yo estaba en medios tuvo la fe, la buena fe, de confiar en mí y darme un puesto de creativo, primer puesto de creativo propiamente dicho, porque ese spot maravilloso, vamos, maravilloso en el recuerdo, de Fox Gluten, pues lo hice sin dejar mi mesa de profesional de medios. Es decir, que ahí empecé a ser creativo y ya a tener ese nombre en mi respaldo. También un recuerdo para Paco Torres, también lo quiero personalizar, aunque también lo ha dicho Augusto, porque es el que me invitó a subir a su tándem y allí estuvimos pedaleando juntos pues 6 años. Hasta que me vino Lorente a ver, también lo ha dicho, sí, todo lo ha dicho Augusto, es que me conoce más que yo mismo. Hasta que vino Lorente a ver, porque es eso, como esa frase que se dice de hasta que me vino Dios a ver, porque para mí era mi Dios creativo en ese momento, y eso que es solo tiene unos meses más que yo, pero el tío se dio mucha prisa y se creó ya una imagen y una personalidad diferenciada muy importante, y yo era admirador suyo, vamos, sus Trinaranjos y Burbujas, no lo olvidaré en la vida, yo creo que está a la altura de los Verbac y eso es demasiado. ¿Cómo fue lo de Lorente? Pues me abordó en una cena de control y así, sin protocolo, es decir, de pie, sin sentarnos para hablarlo ni nada, pues me dijo, oye, ¿y tú no montarías una MMLB a tu aire? Y yo dije, ah, pues sí, una MMLB castiza, y ahí empecé con el respaldo de las 4 siglas que revolucionaron la publicidad española desde Barcelona. Y sin salir de lo profesional, puedo integrar lo familiar, porque siempre ha estado muy unida una cosa con la otra. Mi unión con Fátima, que va para el medio siglo, y que sin ella yo no sería ni la mitad. Afortunadamente, ella lleva en muchísimas cosas la voz cantante, cantante de boleros, además. La conexión familiar-profesional se extiende a nuestras hijas, Beatriz y Lucía, y como esta distinción ha tardado lo suyo, ha dado tiempo a que la familia se enriquezca con una nieta llamada Alexia, que ha cumplido 2 años y medio y que es el mejor premio que podríamos tener, el mejor premio a la creación. A mí cuando me llama Ricardo, que es como me llama, pues se me cae la baba sobre la barba. Y finalmente quiero saludar a mis compañeros de distinción. A Raúl Leguizábal, que en su libro Industrias de la Conciencia llega a comparar mis diálogos para besugos, que en este caso es para Túnez, de Calvo, claro, con el humor verbal y absurdo de Jardiel Poncela, Muñoz Seca, Miura y Tono. Tono el que yo me doy con esta comparación. Gracias, profesor. No es para tanto, pero es un orgullo compartir contigo esta nominación y con José María Casero, todo un referente en medios que todos estuviéramos en creatividad o en medios conocemos y sabemos de su valía, y de Manolo Valmorisco, un colega de los grandes en todos los sentidos. En cuanto a Sofía Rodríguez Sahagún, no la conocía previamente, pero bueno, pues yo me tenía escrito que la organización buscara una nueva denominación, para no decir eso de publicitario del año, publicitaria también, entonces no, ni una cosa ni otra, yo sugería decir personalidad publicitaria del año para que sirva para los dos géneros o sexos. Y eso me traía a colación, al recuerdo, pues mi campaña de la condición femenina que obtuvo el León de Oro en Cannes y que, bueno, pues todavía es vigente tanto el spot como la frase, sobre todo la frase. ¿No es ya momento de cambiar la imagen de la mujer? ¿Verdad que está vigente, señoras? Y para concluir, quiero insistir en 4 cosas, con 4 eslóganes que parece que es en lo que me he ido especializando. Estos los tengo que leer en concreto porque tienen que ser tal como están creados. Las raras avis dan vuelo a la publicidad.
ya lo he dicho en el transcurso de la exposición. El humor es el mejor soporte para que la publicidad se soporte. Y eso sí, pido que sea un humor propio, un humor nuestro, un humor de aquí. Copy es cool. Esto ya es más raro. Por tanto, voy a dar una traducción libre. ¿Qué quiere decir copy es cool? La palabra es guay y escribir mola. Y según algunos, escribir es sexy. Y cuatro, para los de otras profesiones, creativo es adjetivo y todo el mundo se apunta. Para nosotros no es adjetivo, es sustantivo. Y esencial en las agencias de publicidad. Así, con todas sus letras, sin vergüenzas. Muchas gracias. Bien, y el último de nuestros académicos lo va a presentar también uno de los últimos que fueron nombrados, en orden cronológico, don Félix Muñoz. Buenas noches, queridos amigos. Me toca el placer, el honor de presentar a un candidato que se lo merece, es Manolo Valmorisco, el publicitario. Pero quiero hablar de Manolo Valmorisco en todas sus facetas y sus dimensiones. Primero, como publicitario, alguna vez hemos escuchado eso de que de un creativo es tan bueno como su última campaña, o alguna vez también hemos escuchado que un creativo es tan bueno como los premios que ha ganado, ¿no? No es cierto, en absoluto. Déjenme contarles bajo mi punto de vista personal, por supuesto, que es un buen creativo. Un creativo, por definición, es un tipo curioso, un tipo que siempre está observando, siempre está aprendiendo, pero no de publicidad, está aprendiendo de todo, de la vida. Tiene esa capacidad que no tenemos los demás de combinar en su cabeza todo eso que han observado y generar, crear esa nueva idea que soluciona un viejo problema. Un buen creativo es un rebelde, es un inconformista. Y un excelente creativo, además, defiende sus principios porque los tiene y defiende sus ideas porque cree en ellas. Ese creativo al que acabo de describir es Manolo Valmorisco, el publicitario, el hijo de un escaparatista de Galerías Preciados que empezó de copy en Arce y Poti, que luego marchó a Chile para abrir la agencia Unitros, que regresó a España, a NCK, que fundó su propia agencia Valmorisco y Asociados y que finalizó esa parte de su vida, ese capítulo, esa etapa, como director creativo en Lintas, en Madrid y en París. De tantos años y de tanto trabajo, yo creo que se lo resumiría diciendo que es una persona que conceptualiza como el mejor, que crea esos conceptos que decía Ricardo Pérez, que escribía esos titulares que te dejan parado, que te dejan pensando, que te dejan conectando con la marca y que tenía, alumbraba ideas memorables. Estuvo también en los orígenes del Club de Creativos, ha estado empujando en muchas directivas durante muchos años, pero hay mucho más detrás de este Manolo publicitario. Hay un eterno estudiante que sigue aprendiendo, que siempre está aprendiendo. Hay un emprendedor que en tiempos en donde a veces todo esto de la digitalización mezcla mal con los creativos, pues él ya hace tiempo montó su propio comercio digital y es socio fundador de una agencia digital. Hay también detrás un formador de profesionales de televisión, hay un profesor de la universidad, hay un maestro de jóvenes, de profesionales que quieren y que están llegando a esto de la publicidad. Y hay ahora, sobre todo, un excelente fotógrafo. A la fotografía llegó porque, según él, como copy, tenía mucha envidia de los ojos
y del cerebro de los diseñadores y de los directores de arte. Hoy hay 10 obras suyas en la ampliación del Congreso de los Diputados. Y también hay un colaborador de preciosos proyectos de educación, como el blog de Anita Isla, donde escribe cuentos, habla de infancia, de familia, de educadores, de pedagogía. Hay también un valmorisco escritor de letras de canciones. Alguna de sus canciones ha llegado hasta el número 7 en las listas de éxito. Y ahora, pues bueno, además de todo eso, saca tiempo para leer poesía o lo que sea en su pueblo de Segovia y en su desierto florido de Chile, el sitio y el país en el que acumula recuerdos muy buenos, muy bonitos, pero también alguno amargo, como aquel accidente de hace 19 años. Manolo hoy no deja de superar retos. El último hace 2 años, un cáncer, que con la ayuda de los médicos, de 2 operaciones, de mucha quimioterapia y de, sobre todo, una enorme voluntad que le hace recorrer muchos kilómetros todos los días, pues ha podido superar. Él dice, y es textual, que hay que vivir o reventar. Y déjenme ya, para terminar, contarles un hecho, una pequeña historia que para mí define muy bien a Manolo. Hace 20 años, más de 20 años, yo era presidente de Los Anunciantes y desde aquel momento, en aquel momento quisimos solucionar todos esos problemas de los que nos quejábamos todos, ¿no? De la transparencia, los concursos, las malas prácticas. Bien, intentamos sentar a todos en la mesa, ponernos de acuerdo, arreglar el mundo. Hoy puedo presumir de ser yo personalmente el autor del mayor fracaso de la industria publicitaria de los últimos tiempos. No vino nadie. Un auditorio como este que ya habíamos preparado para decenas de agencias, creativos, medios. Pero, bueno, vino una persona, vino Manolo Valmorisco. El único que quería escuchar, el único que quería entender y yo creo que el único que quería cambiar las cosas. El único rebelde en aquel momento. Valmorisco es un hombre de principios, aunque a veces esos principios incomodan a los que tiene cerca. Y es consecuente, dice lo que piensa y hace lo que dice. Y hoy, a sus 70 años, cubre con crece los requisitos que pedimos a los candidatos para ser un miembro de honor, que son esas 4 cosas, mérito, integridad, generosidad y ejemplaridad. Yo añadiría que es sincero, amable, humilde, noble y, como él mismo dice, vivimos tiempos sin mapa y nuestra comprensión y humanidad debe ser oceánica, inmensa. Así de grande es la humanidad de Manolo Valmorisco. Y hoy, como portavoz de la Academia, de la profesión, te damos las gracias por ser un excelente publicitario, un incansable emprendedor, un generoso maestro, un extraordinario y sensible fotógrafo, pero por encima de todo, una buena persona. Gracias. Bueno, me llamo Manolo Valmorisco y soy adicto a los polvorones. Gracias a la Academia. Perdón, ¿se me ha entendido? Sí. Gracias. Gracias a la Academia y al jurado por este honor. Gracias, Félix. He tenido amistad con muchos clientes, casi siempre cuando las campañas acertaban. Cuando no acertaban no había tanta amistad, lógico. Y ha sido para mí un honor que un cliente, colega cliente, me presentara. Gracias a mi compañera Carmen Tomás por casi 50 años juntos y ser una gran jefa de producción. Y gracias al Prado por albergarnos y hacer este momento precioso que se junta a tantos que he pasado aquí. Llevo tanto en el negocio que cuando llegué en el 71
los publicitarios argentinos llegaban en barco. Lo menciono porque nunca agradeceremos bastante su aportación y porque el primero que conocí, Mariano Resquín, un extraordinario redactor y luego un realizador con muchos leones, me dejaba mirar por encima de su hombro mientras escribía textos. A este pobre aprendiz fue trascendental, no estaría aquí sin él. Los briefings de los años 70 eran malos o inexistentes. En la Escuela Oficial de Publicidad había aprendido marketing, gracias a Julián, pero poco sobre estrategias. Me atormentaba eso. Yo quería una profesión seria y que no podía descansar solo en ocurrencias. Encontré la certeza en los anuarios del club del Art Director Club de Nueva York y en la revolución creativa de Berenbach. Para cambiar la historia del producto había que encontrar una clarividencia indiscutible y concisa y darle una imagen limpia y poderosa. Lo convertí en mi Biblia, aunque la verdad no explicaba todo. No explicaba ni la chispa de la vida, ni el Marlboro Country, pero una ideología me valía. Y ahí comenzó mi otra gran edición, las estrategias. Con la Biblia de DB escribí cosas como «Viajando dormido se llega despierto para Renfe». Funcionaba y qué rico era vender. Buscando mejorar de pensamiento y de sueldo, fui cambiando de agencias y me dejé el pelo largo. Cuanto más largo tenía, más dinero me pagaban. Así que llegué a tener unas lanas realmente espectaculares. Tuve una oferta de Unitros, estamos hablando del año 75, y antes de contestar pedí revisar sus documentos de estrategia. Inolvidable mi primera entrevista con Kurt Schmidt, presidente, que me recibió vestido con una chilaba blanca. Imaginaros una chilaba blanca en el año 75. Acepté por sus estrategias, por la chilaba y porque tenía una directora creativa que era Pilar Gómez. Una directora creativa al cargo de todo en el año 75 era todavía más rara que la chilaba. Me enseñó a pensar en conceptos, a investigarlos y desde entonces no he dejado de hacer equipos con mujeres extraordinarias. Allí escribí Wrangler resistes y tú resistes, que tenía producto y provocación. Si le molestaba a los carcas, seguro que le gustaría a los jóvenes. Y así fue. Un año después de la muerte del dictador, el inmenso Rafael Valadez de Del Vico escribió Libertad sin ira para Diario 16. Fue un éxito instantáneo, nada de producto, pura conexión con las esperanzas de una transición sin sangre. Y para desnortarme aún más y despistarme aún más, Ricardo Pérez, con sus dos actores calvos, recomendando el atún claro, creó un tsunami comercial impresionante. Con jazz verbal, con juego, con ingenio, conseguía lo que ni siquiera el insight más inteligente podía conseguir. Todo eso antes de que el premio Nobel Kahneman escribiera: cuando te cae bien una marca, tiendes a asociarle todas las ventajas de la categoría. Muchos años antes de que eso se escribiera. O sea, que para valorar un producto, a veces es mejor no hablar de él o jugar con la marca. ¡Qué científico! Uf, ¡vaya negocio! Ya en NFK, con Agustín Medina y Jorge García, que lo echamos de menos, aprendí el valor de las sagas con su campaña de la tónica, El hombre de la tónica, en las que escribí guiones para el segundo y el tercer año. Y recibí una valiosa lección. Poco antes del lanzamiento de los jeans cimarrones, el cliente nos llamó y nos dijo que la tela de los vaqueros que le habían suministrado era más ligera que la que se usaba en el mercado en ese momento. Cambiamos todo y creamos los jeans que mejor se mueven, que fue un éxito con un 10% de participación en el lanzamiento. Las dificultades inesperadas y los pies forzados muchas veces crean grandes estrategias. No las temamos. Con lo que aprendí en el FKA, me atreví a ir a Chile a lanzar un Unitros con Kurt Schmidt otra vez. A las dos semanas de rezar, tuvimos que hacer una campaña de electrodomésticos y aquel alemán que se ocupó de la estrategia y yo de la creatividad, creamos una campaña que duró durante 10 años en Chile. Llevábamos dos semanas en el país.
supimos entender el momento social, supimos entender quizá con la mirada limpia de un turista y solo deciros que los chinos dicen que en el arte de la guerra que el trabajo de un estratega es aprovechar el potencial de la situación. La vimos. El buen general es el que consigue que su ejército luche siempre, cuesta abajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Volví a España y a NCK, hice dos amigos y Carlos el tercero, puro Ricardo Pérez, pero pronto decidí montar mi propia agencia con Ernesto Pedalino, mi dupla. El director de arte es la figura clave del negocio. Mi padre lo era, así que no sé si soy muy imparcial. Después de Ernesto conté con otro director de arte extraordinario, Fernando Vicente, que está triunfando como pintor e ilustrador editorial y tiene 30.000 seguidores en Instagram, más que yo, lejos, y con Jorge López también. El Malmorisco hicimos con Adrián Alcalde como socia, Cuanto más bebes, más te gusta, Paraguas de Mundariz, Todo lo cambio una tela para Gastón y Aniela, Cierro los ojos y veo Madrid para el turismo de la comunidad. En los 90 la publicidad de los detergentes nos parecía a los creativos muy manida y muy facilona. Y entonces Gray lanzó Fairy con Villarriba y Villabajo y nos hizo callar a todos. Nos tuvimos que tragar nuestras palabras. Vaya lección, demostraciones, comparaciones y un éxito popular que todavía sigue. Recordemos aquí a Ricardo Rafford, que merecía estar aquí arriba. Me di cuenta que además de cuando era de Berend Bam, me gustaban los Rolling Stones, cuando entendí lo que hacía Ricardo, entendí que me tenía que gustar también ABBA, y después de esta campaña de Philly entendí que también me tenía que gustar Paquito el Chocolatero, que uno tiene que darle a todo. A finales de los 90 fusionamos Valmorisco con Lintas, como Philippe Bernard, de presidente, un genio creando equipos. Ganamos el lanzamiento de France Telecom en España, ganamos Toyota para Europa y comencé a trabajar con Planes en París y con Planes en Madrid. Uf, no sin celos, porque tenía mono de poder seguir trabajando en estrategias. Así que fueron unos años interesantes, pero me tuve que despegar de las estrategias, como siempre. En 2001, tras 30 años de creativo y 12 de empresario, decidí que era el momento de parar. Siempre he sido un poco hippie y de rebelde, como decía, aunque no me separé mucho del negocio y, como ha contado, he hecho muchas actividades empresariales, incluida una agencia digital. Y no me he separado del negocio, he estado con el club de creativos en tres juntas llevando la formación, estoy con un máster y desde la barrera, desde la formación, que he tenido mucho tiempo de empezar en el negocio. Creo que en este siglo, y en especial en la última década, hay trabajo creativo y estratégico en España tan bueno o mejor como lo ha habido nunca, incluido los años 80. Y esa época que todos dicen que es de oro, yo creo que estamos viviendo una década de oro ahora mismo. Os recuerdo la canción del verano de la ONCE, Acuarios, La República Independiente, Loterías, Casa Tarradellas, Bank Inter, BBVA, Campos Frío o Rúa Vieja. Es así, con la memoria de un setentón que es corta. Y vemos a muchos creativos españoles triunfar en agencias, en las grandes agencias internacionales, no grandes nombres. Y en medio de esta revolución que fue lo digital, aparece Pastillas para el Dolor Ajeno de Médicos Sin Fronteras. Como dice su de la agencia Germinal, en palabras de su creador, es la pasta la que salva a la gente, no los likes. Creo que es una campaña que es maravillosamente mágica, paradójica. Me tomo algo que cura a otro. Y creo que es la estrategia y la lección definitiva de todas las que he ido recibiendo de mis colegas. He pasado este fin de semana cuidando a mi madre de 95 años, cuya memoria ya está bastante difusa. Sin embargo, le pones una playlist con las zarzuelas que veía de jovencita y recuerda la letra entera de la mayoría de los temas. Qué milagro que hace el arte, ¿eh? Al final, no será que una buena estrategia es aquella que permite albergar la gracia del arte,
la imaginación y los sentimientos, ni ningún lugar como el Prado para pensar sobre ello. Qué profesión tan apasionante, sutil y escurridiza. Dejarme celebrarlo. Gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de esta ceremonia. Tenemos ya nuestros nuevos cuatro académicos de honor. Y por eso es de agradecer que en estas circunstancias tan especiales hayan venido aquí, hayan estado con nosotros igual que ustedes. Y también hay que agradecer más que nunca el esfuerzo de todos los que han hecho posible esta ceremonia, el equipo técnico y humano del Museo Nacional del Prado, el equipo de Antena 3 Televisión y todo el gran equipo de eventos, prensa, producción y redes sociales de Shackleton. A la salida tienen una sorpresa de nuestra parte. Esperamos verles de nuevo en la ceremonia de nombramiento de académicos de honor del 2021, que esperemos sea mejor que este, para que entonces podamos estrechar manos y repartir abrazos. Que así sea. Muchas gracias. Por favor, lleva a los académicos de honor que se posen para la foto de familia. Gracias. Distraction.